Como veis, no sé por qué, se me está fastidiando la voz. Espero que vaya mejorando a lo largo de la mañana. Y ya he desayunado, he ido a trabajar. Estoy con la bichita esta por aquí, que hoy le toca baño. Vine a mi madre también a traerme a mi otro perrito Ospi para que también lo bañe, porque también le toca. Como todos los días, he abierto mi calendario de Adviento de W7. Oh, me he dado. De W7. Y me ha salido hoy esta mini talla de labial mini skin lipping. Me ha tocado el Off the Wall. No sé si lo enfoca, pero vamos, este. Es un color nude. Y este grano me lleva por la calle de la amargura, de verdad. Voy a ojeras. Me tengo que cambiar las uñas. A ver si me pongo las pincitas en las uñas para que se me quite el color. El árbol de Navidad, que me encanta. Sí, el peluche de la dama, por ahí. Y bueno, lo que voy a hacer esta mañana va a ser lavar a los dos bichitos, editar el vlog más 5, que lo tengo que subir esta tarde, sí o sí, y hacer la comida. Creo que voy a hacer espaguetis con albóndigas. No sé si me apetece, si no, pues a lo mejor me hago una ensalada o algo rápido para comer. Ya veremos. A ver, en principio tengo pensado hacer eso. Y poco más, la verdad es que no sé. Estoy muy cansada hoy. La verdad es que estoy cansadísima, cansadísima. Y entre que baño a uno, le seco el pelo, le limpio, baño al otro, lo limpio, tengo que editar el vídeo, hacer la miniatura y todo. Y aparte, luego esta tarde tengo que dar clases particulares, me voy, tengo que dar clases en un cole, tengo que ir a casa de mis padres, subir el vídeo. Rollos, 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 rollos. No me enrollo que luego me veo los vlogmas y nada más que me tiro 2 horas hablando por aquí mis sermones. Así que nada, voy a empezar a hacer cositas y comienza el día. Pues ya está Ospi en casa y está ahí abajo, escondido. Pero tiene la explicación de por qué está abajo escondido y no quiere que lo coja. Mira, mira cómo se va. Porque yo he preparado todas las cosas para el baño y es que él odia con toda su alma a bañarse. Os voy a enseñar cómo lo preparo todo para bañarlos. Os digo que aquí dentro hay ruido porque tengo el calefactor puesto para calentar todo el baño. Así que por eso escucharéis ruido. A este le da igual y quiere entrar. En cambio el otro está ahí escondido. Pues, ay, qué gustito. Lo que hago es ponerles el calefactor para calentar el baño. Y les he preparado pues su colonia, el champú, el acondicionador, su cepillo, sus toallas y la bañera. Voy a proceder primero a bañar a, no sé si a Dama, a Ospi, que voy más rápida. No sé si lo voy a poder grabar o voy a intentar dejar la cama por ahí a ver si puedo grabar algo. Pero vamos, que es que con estos dos es imposible. A ver qué puedo hacer. Venga, nos metemos al baño. Ahí están los dos en la puerta que les he tenido que cerrar porque aquí se está súper calentito, que he puesto el calefactor y quieren irse. El primero es Ospi a bañarse. ¡Sí! Así que vamos al agua. No, la siguiente eres tú, ¿eh? El pobre Ospi no le gusta nada. Venga, Ospi, qué rápido. Ospi. Venga, Ospi, sí es rápido, ¿vale? Venga, te baño súper rápido, ¿vale? Ahí va la otra, a darle besitos. Venga, vamos a ello. Es la bichilla que no vea lo que me ha costado cogerla, que se ha ido corriendo. Mirad cómo ha quedado Ospi. Ospi. Parece una bolilla de pelo. Toda pojosita. Ahora lo enseñaré mucho mejor porque, claro, se desenfoca con tan poca luz. Así que nada. Esta es la siguiente. Que no le apetece nada.
Ya estáis bañados vosotros, ya estáis súper bañados, ¿a que sí? Ya están bañados, ya está bañada Dama, ya está bañado Ospi, están los dos, están por ahí los juguetes que están jugando. A ver, es que Ospi quiere jugar. Ya están bañados, he puesto un vídeo de YouTube, he puesto una lavadora y voy a hacer la comida. Voy a dejar lo que es la salsa preparada de la boloñesa para empezar a editar el vídeo. Por Dios, que me tiene que dar tiempo como sea. Me tengo que comer súper pronto porque tengo que dar clase y tengo que editar el vídeo para programarlo y subirlo hoy porque toca hoy vídeo. Porque visteis, antes de ayer, o sea, el lunes tenía que haber estado subido el Vlogmas 4, pero como fue mi cumpleaños y todo, la verdad es que me fue imposible porque no cogí la cámara, no cogí nada, o sea que fue imposible que subiese vídeo. Así que lo subí ayer y volvéis a tener dos vlogs más seguidos, pero no pasa nada. O sea, mirad al león de la selva, mamá. Miradla. ¿Qué pasa? Parece un león. Y el otro al lado. Tienen que ir a la pelu este sábado. Pues ya está. Os dejo y me voy a poner a hacer la salsa. Si es un vlog, pues acabamos de llegar. Terminé de comer, que visteis que hice espaguetis con albóndigas. Y fui a trabajar por la tarde. He ido a comprar algunas cosillas en Mercadona. Y como me pedisteis que os lo enseñase, os lo enseño. No mucha cosa, pero bueno. A ver, bueno, ¿qué pasa? Otra cosa. Venga, paquetes de estos de rollos de cocina. La bolsita de panecillos de leche que siempre compramos. Paquete de huevos, de estos de 6, de L. Pinchos de pollo, que los he cogido estos de bajada de precio. Estos que se acerca, que se van a caducar y los ponen con la pegatinita esta amarilla. Y los vamos a usar para mañana para hacer raclette. Raclette. Son estos de pollo, que están súper buenos. Un paquetito de esos de jamón, del paquete negro, que están súper buenos. Y además, yo creo que es el sitio que viene más jamón, sí, y más barato es. Porque creo que vale, sí, un euro y algo. Está finito, pero cunde un montón. Un mogollón. Este se lo he comprado a Dani en plan sorpresa, que son de sus dibujos favoritos. Súper guay. Mira, eso, antes Nivea, el Black and White. ¿Y la bebé? ¿Dónde está? Aquí. Gel. Para Dama y para Ospi, para cuando los baño. Que el que tenía me ha durado un año. Que lo compré cuando vino ella a casa, así que un año me ha durado. He comprado también sazonador de pescado. Porque mañana voy a hacer un asado de pescado. Y como tengo especias para todas las cosas, pues he comprado para un asado de pescado que no tenía. Pues un paquete de pan rallado de un kilo. Otro de harina de un kilo y otro de azúcar de un kilo, que no me quedaba de ninguna de las tres cosas. Se ha roto un poquillo esta. Ah, se ha roto. Pues Tampaxpert, que para mí son los mejores del mundo.
una lata grande de tomate de este triturado, que es el que utilizo yo para hacer la boloñesa que habéis visto hoy. Pues he utilizado dos pequeños, pero vamos, es como uno grande de estos. Bueno, con albóndigas, joder, hoy. Con albóndigas. Ah, sí, bueno, pero normalmente hago la boloñesa con ese tomate. Una latita de Nesquik. Un cartón de estos de vino blanco. De Mercadona para cocinar. De verdad, del Duero. Del bueno, de este de cartón ese, con tapa de plástico, ese sí, es el bueno. Te lo han tenido que quitar el chip metálico cuando sí, salió. Sí, para sacarlo. Sí. Una bolsa de bananas para Dani. Y ya está, ¿no? Sí, ya está. Pues esa es la comprita que hemos hecho, nada, pocas cosas para subsistir. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Poner en los comentarios que qué fruta de temporada hay ahora, porque Laura es muy tiquismiqui para fruta, así que poner qué fruta de temporada hay buena y seguro que os hace caso más a vosotros que a mí, que tiene que comer más fruta. Sí, es verdad, tengo que comer más fruta, lo sé, lo sé. Pues sí, acabamos de meter el tendedero ya dentro de casa, voy a recoger la compra, vamos a poner la estufa, que no sé si lo he dicho, pero ya está arreglada, Dani la arregló porque se nos había roto la mecha y conseguimos arreglarla. La estufa, quiero deciros que hasta aquí el día de hoy. No he grabado mucho, pero bueno, algo sí que os he podido grabar. Ha sido más de estar en casa, de ir a trabajar y poco más. Pero bueno, deciros que mañana más y mejor. Así que hasta mañana. ¡Buenos días! Pues hoy se ve súper nublado y tengo la luz encendida de la cocina. Porque está lloviendo, pero lloviendo un montón. No lo vais a ver, pero está lloviendo. Yo me estoy poniendo mala. Y lo que estoy haciendo ahora es... Estaba viendo una tele en Netflix. O sea, una tele en Netflix. O sea, fíjate. Una peli en Netflix. Y estaba haciendo la comida de hoy. Vaya pelos. Hoy me estoy haciendo... Así me vais a ver mejor. Hoy me estoy haciendo un asa de pescado. De dorada. Lo que hago primero es hacer lo que es la patata, la cebolla y todo, porque es lo que más tarda en hacerse. Y lo último que meto es el pescado. Estoy haciendo la patata. Mirad. Ahí está lo que es la patata, la cebolla, el tomate, vino blanco y todo eso para que se haga. Y luego por aquí tengo el pescado, que lo que hago es que me lo ablando la espalda y le quito la cabeza. Y le pongo pues ajitos, cebolla, especias para pescado, tomate, aceite. Y lo que voy a hacer es taparlo. Y cuando estén las patatas hechas, lo que hago es meter el pescado. Porque como no tarda nada, lo último que hago es meter eso. Así que lo voy a tapar y lo voy a meter a la nevera mientras que se hacen las patatas. Y poco más. O sea, hoy hace un día bastante malo. Yo me encuentro también bastante mal. Es que tengo unas ojeras increíbles. Hace un día bastante malo, yo me encuentro también un poquito mal. Por lo que hoy no creo que hagamos gran cosa, aparte el día no acompaña para nada. Está lloviendo mogollón, pero mogollón. También hace un montón de viento, así que no sé. Lo que voy a hacer ahora es, mientras que se está haciendo la comida, voy a editar. Que tengo que editar vlogmas, hacer miniaturas. Si el día me acompaña esta tarde, me gustaría ir a casa de mis padres para poder subir el vlog más, por lo menos que tengáis el de ayer, que no he podido subirlo, es que se me está haciendo súper difícil. Yo digo, habrá vlog más lunes, miércoles y viernes, pero a lo mejor una semana no hay vlog más un día y hay otro, porque es que es súper, se me está haciendo súper difícil poder editarlos y todo. Y es que claro, si tuviese fibra óptica en casa, pues sería genial, pero como no tengo, tengo que ir hasta casa de mis padres, subir el vídeo
Y entonces es un poco más complicado, pero bueno, que tenerlos los tendréis seguro. Así que mientras que se hace la comida, yo voy a editar el vídeo. Aquí tengo a Pili Mili. A os pilladama están ahí. He tenido que poner la estufa, no sé si la veis por allí, porque es que hace un frío horrible, horrible. Así que nada, voy a terminar de preparar la comida y me pongo a editar. Así que comienza el día. ¿Veis? Lo que yo he hecho ha sido cuando ya estaban tostadas las patatas, he puesto el pescado encima y 10 minutos, 15 minutos, donde he visto que por dentro ya está hecho, pues lo he sacado. Así que voy a emplatarlo. Buenas tardes, pues ya visteis el asado que me comí, ya es por la tarde, he terminado de trabajar, estaba viendo un vídeo de YouTube, acabo de terminar de editar el vídeo que voy a subir hoy, he dado clases y todo, ya he terminado de trabajar todo. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a casa de mis padres para que pueda subir, vamos a ver, para que pueda subir el vídeo. Y os voy a enseñar un paquetito que me acaba de llegar de AliExpress, que lo veréis en un haul que hace de AliExpress de un montón de cosas que pedí del 11 del 11. Y es un sujetador lechero. A ver, os lo voy a enseñar. Lleva esto para que no se transparente nada. Es todo lencero, es elástico. Y tiene en el interior esto aquí, estas cuerdecitas. Y es talla única, porque mira, cualquiera entiende esto. Pues ya es tarde, la verdad estoy viendo Gran Hermano. Estoy aquí con la estufa y esto que ya lo hemos metido para adentro, que mañana tengo que recogerlo. Y hoy no voy a hacer nada más, me voy a poner ya el pijama y me voy a ir a dormir porque mañana tengo que ir a trabajar temprano. Hoy no he hecho nada aparte, es que los miércoles es una locura porque es cuando más trabajo tengo. Y entonces no he grabado nada más interesante. Entonces, en vez de hacer el vlog más de ayer y hoy, que no he hecho prácticamente nada, lo voy a juntar con el día de mañana también, así que será un vlog más de 3 días en vez de 2. Y mañana pues también tengo que ir a trabajar, pero bueno, pues tengo más tiempo. A ver, quiero hacer una receta, a ver si podemos hacer galletas de Navidad, o hacer la carta de los Reyes, o hacer la casita. A ver si tengo que hacer también el centro de mesa, tengo que hacer más cosas, entonces a ver si mañana hago algo más y os lo grabo. Y ya luego el lunes tendréis el vlog más del sábado y el domingo, que sábado será un poquito más largo porque es el día que celebro mi cumple con mis amigos, y domingo creo que vamos a hacer la casita de jengibre, entonces tendréis pues más contenido. Y como este tiene menos, pues junto 3 días. Así que nada, voy a ver si me ducho y me quito esta ropa ya, que tengo mucho, muchísimo sueño y estoy súper cansada. Así que nos vemos mañana. Un besito. Pues os voy a enseñar las cositas que hemos comprado para la cena de Navidad. Hemos comprado una bolsa de patatas onduladas con jamón, pero eso es para casa. Hemos comprado también estas tostas que son como colines o roscas. Que no sé cómo se llamarán estas que son así. Regaña. Es esto, que es para acompañar la ensaladilla de marisco que voy a hacer. Vale, hemos comprado dulces para hacer el platito de dulces. Y he comprado esto que son bolitas de Navidad. Kevin Well, queso de arranque. Estos bombones de aquí también, que es un surtido que vienen de leche, chocolate puro, chocolate praliné. Vienen un Los montón. bombones de Mercadona, de toda la vida. Sí. Lo normal es. Una cajita de 60 mini tostas para hacerlos con paté, Filadelfia, salmón y todo eso. Palitos de surimi para hacer la ensaladilla de marisco. Queso Filadelfia. Queso crema. Es queso crema para los De panecillos. marca Mercadona. Y todo de Mercadona, toda la compra de Mercadona. 3 latitas de atún, estos que vienen aceite de girasol. Un kilo de harina para que Dani haga la empanada que vamos a hacer y el hojaldre. Una botella de Coca-Cola, porque tenemos vino y poco más. No hace falta nada más. Luego un paquete de 3
de 3 latas de anchoa rellena, o sea, de anchoa, de aceitunas rellenas de anchoa. Nuevo producto, anchoa rellena. Y que muy pronto. Luego hemos comprado camarón boreal, o sea, gambas de estas cocidas y peladas, para la ensaladilla también. Salmón ahumado para los panecillos. Sí, con el queso. Sí. ¿Se va a escuchar? Sí, no pasa nada. Es que estamos haciendo el desayuno, si no, no tenemos tiempo de desayunar. Luego hemos comprado esta tabla de aquí de ibéricos, que viene chorizo ibérico, lomo, cebo ibérico, salchichón y un poquito de jamón. Que huele bien ya está el paquete. Queso de cuña semicurado, que es el que me gusta. Ya no sé dónde poner las cosas. Turrón de este crujiente de Mercadona. Y unas moneditas para hacer el plato de dulces. Y esto ya es para casa, que es recambios para el cacharrito de antihumedad de la habitación. Y latas de Coca-Cola, pero ya para nosotros, para el día a día. Y hasta aquí la compra. ¡Buenos días! Todos los días me veis con esta sudadera, pero es que es la que me pongo para estar por casa. Luego me pongo a editar y digo, madre mía, pero si es que parece que siempre es el mismo día y llevo siempre la misma sudadera. Y es que me la pongo para estar por casa porque hace un frío horrible y me la pongo. Eso que escucháis es esto. Porque como digo, hace un frío horrible, han bajado las temperaturas muchísimo, muchísimo, está haciendo muchísimo viento, muchísimo frío, pero frío a tope. Y mi casa no está preparada como para ese frío tan grande. Y entonces he puesto un poquito el calefactor para no tener que poner la estufa tan pronto. Y así se calienta un poquito la casa. Y además tengo a los dos peques. Ahí los veis. Ahí están. Y están, mirad, están en el sol. Para que veáis, o sea, es que hace bastante, bastante fresco. Y nada, pues tengo que recoger la ropa que tenía tendida. Y nada, hoy en día también se presenta normalito. Pues así de maquillada y de mona me veis ahora. Y es que mirad el tinglado que tengo montado aquí. Con las luces, la alfombra de pelo. Yo toda de Navidad. Mira, tengo hasta las orejitas, me las he puesto. Y es que la semana que viene por el canal, la semana que viene por Instagram tenéis un sorteo, navideño. Y estaba haciendo unas fotos así en plan súper caseras y eso, pero quería hacerlas en plan temática Navidad, ya que era pues de Navidad. Y nada, me he cambiado el jersey y me he maquillado un poquito. Y bueno, estaba haciendo las fotos y me compré estas luces de estrellita que las voy a poner por la estantería porque es que me flipan. Me encantan. Son súper chulas. Y pues eso, tenéis que ver, estar pendientes al Instagram porque habrá un sorteo por allí. Así que tenéis que estar súper pendientes. Así que nada, no sé si aprovechar ya que tengo esto montado. A ver si quieren dama y ospi hacerse alguna foto de Navidad. Y la pongo por casa. A ver si les convenzo. Porque están súper dormidos, mirad. Ahí están. Y a ver si quieren hacerse alguna foto. Y la paso por el grupo de familia. Y entonces van a flipar como si quieran hacer una foto. Voy a intentarlo, a ver si quieren. Os dejo por aquí, esperad.
base a recoger todo. Lo que envolví el otro día fueron las cajas esas para hacer las fotos para lo del sorteo. Y mirar, o sea, mirar dónde hago las fotos, ¿eh? Mira, ahí está la cocina, el baño, la habitación. En este mini espacio, pero bueno. La verdad que queda, ha quedado chulo. Ha quedado así, casero, natural, de casa. Y nada, voy a recoger esto, que ahora no se quieren mover de aquí estos dos. Y me voy a hacer la comida. Creo que hoy me voy a hacer pizza para comer. Porque tengo base. Nada más que tendría que ponerle las cositas que le quiero. Uy, madre mía, con la basura ahí. Qué poco glamour. Nada más que tengo que poner las cositas que tengo que ponerle a la pizza. Y ya está. Ya estaría. Esta tarde sí que tengo que ir a trabajar. Así que, súper guay todo. Pero bueno. Ay, mira, se ha dormido aquí. Con todas las luces y todo. Esta tarde sí que tengo que ir a trabajar, que bueno, no me apetece prácticamente nada. Pero bueno, luego vuelvo a casa. Y esta tarde, no sé si, a ver si, creo que voy a hacer galletas de Navidad. A ver si hacemos galletas de Navidad. Y si no, la carta a Papá Noel y a los Reyes, segurísimo. Así que nada, me voy a poner a ello. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Pues ya hemos escrito la carta a los Reyes y a Papá Noel, como habéis visto, con nuestras gafas super guays. Mira, Dani, a ver. Pues ya las hemos escrito. Aquí está la mía. Decorada con corazoncitos. Y la de Dani, como siempre, súper chula. Porque eso no vale, él sabe dibujar. Está dibujando, a ver. Un Papá Noel súper chulo. ¿Has pedido todo lo que tienes que pedir? Sí, es que hay que hacerla, pero tampoco. ¿Sí, no? Claro. Pues lo que vamos a hacer ahora es meterlo en los calcetines, en nuestros calcetines del árbol. Y sus, los elfitos vendrán a por... ¡Ay! No le he pedido nada para la dama. Voy a escribirle algo para la dama. Espera. ¿Tienes tú algo más para la dama? Sí. Pues yo tengo las dos cartas. La de dama. La de dama y la mía. Y la vamos a meter en los calcetines. ¿A que sí, dama? Vamos a meter en los calcetines.
pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya es el día siguiente, pero es que me quedé dormida en el sofá y no pude despedir el vídeo, así que os mando un besazo enorme. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dale like, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita para que te avise cada día que subo vídeo, como subo ahí un poco cuando puedo, pues actívala para que lo sepas. Y nos vemos en el próximo vídeo, un besazo enorme y chao.